pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Perdiendo a otros. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 11. Recuerdo los días en los que era inconcebible un navegador GPS. Es muy curioso, pero desde que salieron al mercado estos aparatos es como si no se pudiera planificar un viaje sin uno de ellos. Hoy prácticamente todos los teléfonos lo llevan incorporado. También es cierto que son de gran ayuda, pero en verdad son máquinas que dependen de máquinas. Y como tal, están expuestas a fallos. ¿Te has parado a pensar qué sucedería si un satélite de los que estas máquinas dependen se alejara un poquito de su órbita? Indudablemente se acabaría perdiendo en el espacio. Y como consecuencia, todo un montón de personas que están siendo guiadas por él terminarían también perdidas. Acabarían todas sin rumbo. ¿Te has parado a pensar también cuántas personas se verían afectadas si tú te alejaras de Dios, aunque solo fuera un poquito? Tal vez no te hayas parado a pensar en cuántas personas se pueden ver influenciadas por nuestros actos, pero el hecho de que tú dediques tu vida a obedecer la voluntad de Dios es algo que sin duda alguna afecta a todo aquel que contigo se relaciona. Es algo que juega un papel importantísimo en la Iglesia, pero que, no lo dudes, también en tu vida personal está sucediendo continuamente. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17. Pedro está animándonos a permanecer firmes en el Señor, entendidos y constantes en las enseñanzas de los maestros y pastores, y en la sana doctrina que Dios, en su gracia, ha dispuesto en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cierto es que, como también dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3, vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La doctrina no es algo liviano, no es algo con lo que nuestro hombre natural se siente cómodo. Es ese camino estrecho del que Jesús nos habla y al que muchos renuncian. Por otra parte, Pablo nos alerta también contra los maestros que se amontonarán. No dice que abundarán, que ya sería preocupante. No, nos dice que se amontonarán. Y en verdad que ese tiempo está muy, muy cerca. Dedica un tiempo a meditar en esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Este es el destino al que hemos sido llamados y para el que hemos sido escogidos. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y esto es algo que la propia luz que ha de habitar en nosotros proclamará por sí sola, si es que está. Estemos vigilantes al rumbo que toman nuestras vidas.
atentos a la dirección de Dios, que nuestras ideas, nuestros propósitos, nuestros proyectos estén dentro de la buena voluntad de Dios para su Iglesia y para nuestras vidas personales. Pues tenemos que entender que muchas son las vidas que se están viendo afectadas por las nuestras. Atendamos nuestras órbitas. Puede que estemos, sin darnos cuenta, alejándonos de la órbita de Dios y acabemos perdidos y perdiendo a otros. No os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 20. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.